¿Cómo están, chat? Buenos días, güey. Les digo, voy a estar usando la ISO, que no es por nada, güey. Pero está buenarda. Y ya les investigué la mejor clase, güey. Pero sentí que... Vi, güey, que varia gente estaba diciendo a esta cosa, la nueva Kilo, güey. Entonces le puse una mira ULK, güey. La clásica, ¿no? De Verdansk. Y vean esto. Les da el feeling. Porque cuando yo me la puse esta mira, güey... Me dio el feeling, ¿eh? Sí, me dio el feeling de la Kilo, güey, pero no estoy seguro, güey. ¿Cómo la ven, güey? ¿Viste el juego de All-Star de la NBA, mi Shwek? Sí, güey, sí lo vi. No lo vi todo, güey. Pues estaba a la vez viendo otras cosas, pero sí lo estaba viendo. Vi un poquito más de la mitad, yo creo, y estuvo bueno. Estuvo nice. Me da mucha risa el Giannis, güey. No sé, güey. Como que me... No sé, me da mucha risa el güey. Es chido. Conectamos perfecto. Easy work. Arrodíllate, compadre. ¡No! ¡Me andan tronando, bro! Bueno. Valió la pena. Yo creo que sí valió la pena. Lo vimos hasta de otro ángulo y todo, güey. ¿Eh? La producción que tenemos en este stream, güey. Algo bien, güey. Increíble la producción, güey. Tengo ahí varias tomas, güey. Ya tú sabes, pa. Tenemos la mejor producción, güey, de todo Facebook Gaming, gente. Para que vean, güey, que le metemos, güey. Le metemos inversión aquí, güey. Uy. ¿A dónde vas, Mary Jane? Me le llego de volada. Papi, traigo la ISO, güey. No me estás faltando respeto. Papi, traigo la ISO. No me estás faltando respeto. Ven. Gente, ¿les gusta eso que tengan protección? ¿En Almazra como un Rebirth o no? A mí no me gusta, güey. No me gusta, güey. O sea, la protección es algo muy de Rebirth, ¿sabes? No me gusta que lo pongan en el Battle Royale, la verdad. Cuando muy llorón, banda. La neta. Díganme ustedes, güey. ¿Les gusta eso? Díganme si se les hace chido y si soy muy llorón, güey. Porque igual ya ando muy llorón, güey. Ah, ¿vas a probar la MX9? ¿Cuál protección? Es que ya es que en Rebirth cuando... Digamos, si yo le disparo a ese güey... Sí, es ese logotipo que sale. Bueno, no sé cómo llamarle. Ese, no sé, sale así como una etiqueta. Sale un símbolo. Ese símbolo significa que no le estás haciendo daño, güey. Tiene una protección porque está en el aire. Eso estaba en Rebirth, güey, nada más, güey. Y ahora lo pusieron aquí también. Lo que estoy debatiendo es si realmente eso está chido o no. Creo que este güey también agarró fantasma. Güey, todos están agarrando fantasma, güey. What? MX9 God, ¿eh? Qué bonito lo reventé, güey. De contraatacarlo. ¡Hola, madre! ¿Cómo subiste, güey? Marcando coordenadas. UAV de respuesta enviando señales de interferencia. Pues está chida su quimera, ¿eh? Me gusta. ¿La mejoraron o qué? ¿Se mueve menos? La quimera es buena, ¿eh? La quimera, güey, es la segunda arma que baja más rápido de todo el juego, güey. Solamente detrás de la Fennec. Y eso era antes, igual ya la Fennec ya no baja tan rápido. Soy el único, gente, que extraña ligeramente, güey. No digo que tanto, pero sí lo extraño, güey. Extraño un poco la mochila, güey. Ustedes estaban muy chido, güey, traer a tres armas, güey. O sea, si pudiera elegir la versión anterior de la actualización del juego a esta, 100% elijo esta, güey. Pero ay, extraño ese detalle, güey. La mochila grandota tal vez estaba muy rota, güey, pero la normal, la medianita, tampoco estaba tan mal, ¿eh? Yo siento que sí la pudieran meter y no afectaría mucho. Ha ha ha.
Pues la MX9, esta que traigo de aquí, me recuerda mucho, güey, al inicio del juego, güey. Porque con esta, güey, con este fusil, el Mirex sacó el récord del mundo, güey. El primer récord del mundo, creo que de Solo versus Dúos o algo así. Y yo hice un video sobre eso y también a mí me gustaba mucho, pero ya nunca la había usado, güey. Y dije, güey, ¿eso la hizo y con qué la acompaño, no? Y dije, la MX9 ya tengo rato sin usarla, güey. Y dicho y hecho, para acá la traigo. Está buena, la neta está buena. Como juego solo, si trae poquitas balas, no me afecta, güey. Un creeper este, güey, rápido, antes de que cierre el tiempo, pues si la llego a regar. El sexto sentido, güey, se volteó justo cuando lo vi. Bien. Ok, a partir de este momento ya no puedo morir, güey. Tengo que tener cuidado, güey, porque hay mucha gente aquí. Aunque no parezca, hay mucha gente, güey. Nada más que están angustiados. Entonces, aunque ahora ahí salga que no hay nadie, güey, hay gente, güey. Bueno, salen dos, ¿verdad? Pero en lugar de dos hay cuatro, güey, o algo así. Fácil. Tengo que rotar con cuidado. Y de hecho, la rotación me tocó bien lejos, güey. Pero mira, me cerró donde yo tengo el otro UUV, güey. Si tuviera una troquita como para llegar ahí rápido, estaría muy bien, güey. Ok. Voy a ver, güey, si aquí hay un soft revive. Hay tiempo, güey. No me gusta que se cierre la tienda, güey, la neta. No me gusta, güey. ¡Uy! No te pases de lanza, güey. ¡Oh! Siéntate, güey. Okay, este güey trae self revive, güey. Yo lo necesito, güey. ¿Dónde está tu self revive, bro? Increíble, man. Apoyo de mortero en camino. Entendido, va un ataque de mortero. No lo veo, güey. Estás perdiendo terreno. Tres a mi flanco izquierdo, güey. Easy, güey. Venga. Tres en mi flanco izquierdo y afuera de zona, güey. Exacto. Sin éxito. No manches, güey. Es mío esto. Hágate. Tres. Oh, levántese, güey. Levántese, güey. ¿A puños o qué, pa? ¿Puños o qué? Cobarde. Cobarde. Easy dubs, baby. Let's go. Ya tenía rato, güey, sin ganar la primera, güey. Andaba de bozote estos días, gente. Andaba de bozote, pero ya no más, güey. Transita dejando la reacción.